Muy buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, estamos en nuestro espacio de entrevistas de En tu casa y en la mía. Hoy tenemos el placer que nos acompaña una de las actrices más top que tenemos ahora mismo en España, y es porque lo está petando básicamente todos los lunes por la tarde en una serie de televisión que es Hit, que la echan en TV1. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a María Rivera. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola María. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas a María, os recuerdo que, bueno, que yo soy Vanessa, soy una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de Juventud. Y bueno, ya sabéis que a través de nuestras redes sociales o a través de las oficinas de información juvenil podemos ayudaros en todas vuestras dudas y todas vuestras consultas. Y ahora, después de esta introducción, comentaros que esta entrevista va enmarcada dentro de nuestra programación de actividades especiales por el 25 de noviembre, el Día contra las Violencias Machistas. Las enmarcamos dentro de nuestras actividades de bloqueo al machismo, y esta entrevista va a ser un avance, porque en el desarrollo de la misma vais a ver por qué hemos elegido a María para avanzar esta programación. Bueno, María, cuéntanos, ¿cómo decidiste ser actriz? Pues tampoco hay un momento concreto. Muchas veces cuando preguntan esto, alguien dice, bueno, pues fue cuando fui a tal y me di cuenta, pero es que a mí cuando me preguntan, la verdad que no sé qué responder, porque bueno, yo desde pequeña pues siempre bailaba y montaba el show en mi casa y todas esas cosas, pero y eso, y llegó un día que yo tenía como 8 o 9 años, que le dije a mis padres, joder, es que yo quiero hacer eso, yo me quiero subir a un escenario, yo quiero ser actriz. Y nada, pues así. Fue como de repente lo que es el decirlo, pero como que llevaba ahí siempre, por así decirlo. Y bueno, tus comienzos en esto de la actuación. Pues eso, yo cuando le dije a mis padres que quería hacerlo y tal, me apunté, porque yo soy de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, entonces me apunté a la Escuela Municipal de Teatro y luego hice también un musical allí en mi pueblo y nada, luego pues eso, cuando les dije a mis padres que quería hacerlo y tal, pues ellos me apoyaron, siempre me apoyan, la verdad. Y bueno, y venía aquí a Madrid a una escuela que se llama Primera Toma Coach y bueno, pues también empecé pues a grabar algún cortometraje, tal, y así poco a poco. Bueno, María tiene tan solo 18 añitos, es súper jovencita. ¿Tú realmente te crees todo lo que te está pasando? No mucho ahora mismo, es como que me estoy acostumbrando porque al final, pues todo, la serie, la obra, al final es un sueño el estar viviendo aquí en Madrid, estar en una escuela de interpretación. Es que es lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, claro, pues esto de siempre que proyectas y como que lo ves lejano, entonces cuando de repente ha pasado, es como que todavía no me lo creo y veo que como mi vida ha cambiado mucho de un año a otro. En muy poco tiempo es súper diferente. Entonces, me estoy haciendo la idea todavía. Estoy como en una nube, viviendo todo así súper deprisa. Es Pero bueno. que debe ser una cosa súper realista de que vayas por la calle y te vayan parando o te vayan mirando y diciendo, es la chica de Hit. A ver, la verdad que a mí no me paran mucho, pero sí que es verdad que a alguien que se ha acercado, pues eso, que sigue la serie o lo que sea, me ha sorprendido un montón. Me acuerdo la primera vez que me pasó, que fue hace nada, que estaba con unos compañeros de clase, estábamos tomando algo en una terraza y de repente vino una persona y fue como, ¿qué? ¡Qué raro! Sí, fue raro, pero es guay, es muy bonito, la verdad. Qué guay. Sí, sobre todo porque valoran tu trabajo, ¿no? Claro, porque les gusta y sí. Ahora mismo, pues además de la serie de Hit, que ya hemos hablado de, bueno, lo estáis petando, estás protagonizando una obra de teatro que se estrena ya el 12 de noviembre, si no lo recuerdo. Es Golfa. Se va a desarrollar en el Teatro Galileo. Cuando leíste el guión de esa obra de teatro, ¿qué sensaciones te movieron? Porque no es una obra de teatro cualquiera. No,
No, para nada, para nada. Es una obra de teatro muy especial, la verdad. Y bueno, cuando vayáis a verla, que espero que vayáis, os daréis cuenta de lo que digo, que no lo puedo explicar bien sin hacer spoiler. Pero cuando leí el guión, me di cuenta de que realmente eran temas que me afectan tanto a mí como a todo el mundo, que de los que muy pocas veces se hablan y que yo cuando lo leí dije, es que yo quiero estar ahí, yo quiero contar esto porque es muy guay. Y sí, son temas que realmente, bueno, pues el machismo, la masculinidad tóxica, la sexualidad en los jóvenes, pues eso, son temas que muchas veces no se tratan o no se hablan por tabú, sí, pero fue eso y la manera, sobre todo la manera en la que está contada. Y en esta aventura de esta obra de teatro no estás sola, te acompañan más actores y más actrices. Pues cuéntanos quiénes son. Pues son Fran Cantos, Ninton Sánchez y en el papel de Vicky, Ana Varela y Montserrat. La obra de teatro, bueno. Sin hacer spoiler ni contar mucho contenido, vamos a decir que arranca con una pintada que es un insulto, que es la palabra golfa, que alguien anónimamente pinta en la pared de un instituto. ¿Tú crees que los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan deben ir a ver la obra? ¿Por qué? Vale, creo que deben venir y creo que deben venir porque es un poco lo que decía antes. Son temas que hace falta hablar de ellos porque nos hace falta a nosotros como persona, pero que muchas veces o pasamos porque no lo vemos tan importante o no sabemos con quién hablarlo o nos da vergüenza y en realidad son cosas y problemas de la vida diaria que como todo pues tenemos que hablar. Entonces, creo que es muy buen sitio para verte reflejado, ¿no? Para sentirte comprendido y también a mí lo que me gusta mucho de la obra es que es una obra, un texto y unos personajes que a lo mejor vas con un par de amigos y luego cuando salís vais a reflexionar, ¿no? Y vais a seguir comentando, oye, ¿qué os parece, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gusta, que es como que incita al debate y a la reflexión. Entonces, creo que es guay que vayan por eso. Y sobre todo porque muchas veces cuando nos hablan de estos temas que he nombrado antes, pues el machismo, la sexualidad, se hace de una manera muy, muy seria, muy educativa, paternal, y creo que hace falta hablarlo desde una sencillez y cotidianidad que la obra la tiene. Entonces, creo que por eso mismo, temas que a lo mejor vemos que son aburridos, en verdad no lo son. Y además que son importantes el hablarlos y el transmitirlos. Bueno, como veníamos diciendo, la obra aborda todo el tema de la sexualidad, pero también el machismo y el patriarcado, entre otros aspectos. ¿Has vivido o conoces o has visto este tipo de comportamientos machistas cuando ibas al instituto, que fue hace nada, hace como un año? Sí, claro. A ver, al final yo creo que el machismo, aunque cueste decirlo, es algo que está en nuestra sociedad, vamos, totalmente es una sociedad machista, aunque poco a poco se vaya cambiando, pero es así, tampoco podemos negarlo. Entonces, creo que sí, tanto en el instituto como en cualquier ámbito siempre están esas conductas, y sí, en el instituto sí, además, al final los adolescentes. Somos el reflejo o sea, cuando tú aprendes, cuando te educan, eres el reflejo eso, de tus padres, de una sociedad, y si la sociedad es machista y la educación que recibes lo es, al final tus conductas van a ser esas. Yo creo que poco a poco se está cambiando, pero sí, yo en el instituto he vivido situaciones y las he visto y comentarios que dices, tío, sí. El machismo, bueno, es otra de las lacras que lamentablemente tenemos en la sociedad a nivel mundial. Como mujer y además joven, en tu día a día, en el mundo de la actuación, que es algo como mucho más especial que en el mundo donde vivimos, digamos, los demás, ¿has vivido o has visto tipos de micromachismo? Sí, al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos, en todos los aspectos, está ahí el machismo, ¿no? Entonces, sí, sí que es verdad que además el mundo de la actuación, el mundo de la moda, siempre ha estado muy,
siempre ha habido muchos prejuicios y unos estereotipos muy fijados para la mujer, tanto para las mujeres reales como para los personajes. Creo que ahora se está cambiando una barbaridad, además. Creo que está habiendo un cambio muy grande y que era ya necesario. Pero sí que es verdad que sí, siempre, pues eso, yo creo que está costando o ha costado mucho salir de ese personaje marcado de mujer que no puede hacer otra cosa que esto. Y yo creo que al final la ficción, el teatro, las series, el cine deben ser un reflejo de la realidad. Y si tú todo el rato estás poniendo un estereotipo de una mujer florero, por así decirlo, que es mucho el estereotipo este del que nos vamos deshaciendo poco a poco, y no das tramas interesantes a esos personajes femeninos, sí que la gente se va a pensar que realmente es así. Y no es así. Yo creo que hay muchas vidas, hay muchos tipos de personas, y sí, y luego a la hora de la realidad, sí, también es una industria que bueno, que también tiene sus micromachismos, sí, pero yo creo que poco a poco se está cambiando. Perdone que me enrolla un montón. Nada, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo va a estar la obra en cartelera? Pues va a estar desde el 12 de noviembre hasta el 22. Vamos a estar 2 semanas, pero solo de jueves a domingo. De jueves a sábado los pases son a las 8 y el domingo es un poco más temprano, a las 7. Si tuvieras que elegir un personaje de alguna película para sentarte, charlar un rato y tomarte un café, ¿a quién elegirías y por qué? Es difícil, ¿eh? Porque es que muchos, muchos, muchos. Pero, por ejemplo, me gusta mucho el personaje que hace Aura Garrido en El Ministerio del Tiempo. No sé si la has visto. Sí, Bueno, que es sí una que la he mujer así visto, como sí. súper inteligente y que además, como están yendo a todas las épocas y todo, pues, por ejemplo, con ella sería súper guay. O un personaje histórico. O bueno, también eso. Hablar con tu propio personaje sería súper guay. Pero sí, pues Aura Garrido. El Rocky Balboa, que el otro día vi la peli, por ejemplo, sí, pero muchos. Qué guay, la verdad es que la serie del Ministerio del Tiempo está guay. Me Yo soy encanta. una fan de Rodolfo Sí, eres Sancho. de mis series favoritas. Súper Me guay. parece un actorazo y vamos, a mí la serie me gusta mucho. Vale, cambiando de tema un poquito, bueno, como eres joven, ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar para preguntarte cómo has vivido tú todo este te el tema del confinamiento, estos escenarios que varían de un día para otro y que al final, bueno, vivimos en una sociedad en el que la gran culpa, digamos, que se está transmitiendo es que la segunda ola, los culpables y las culpables son los jóvenes. A ver, yo el confinamiento lo viví, a ver, no me aburrí. También yo estaba aquí en Madrid, entonces pasaba menos tiempo con mi familia, con mis padres, mi hermano, y entonces, bueno, aproveché para irme a mi pueblo y estar con ellos y pasé el confinamiento entero allí. Entonces, por esa parte fue bien porque pasé tiempo en familia que me apetecía mucho. Y no me aburrí porque, bueno, había muchas cosas que hacer y además estaba terminando segundo de bachillerato. Pero sí que es verdad que era como ya, era un quedarte sin ganas, ¿no? Yo creo que un poco como todos. Y bueno, respecto a cómo está ahora la situación, sí que es verdad que lo peor es eso, que al final hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabes qué va a pasar mañana, entonces no puedes planear nada, no sabes. Es un poco ir adaptándose al día a día, pero sí que es verdad que siendo joven, pues eso sí que me da mucha pena porque además. Creo que además estamos en una edad en la que todos son nuevos comienzos, nuevas experiencias y no lo estamos pudiendo hacer. También me da rabia eso que decías de que se nos culpe todo el rato a los jóvenes. Obviamente, ha habido brotes y contagios por culpa de jóvenes, pero es que también los ha habido por culpa de adultos. Yo creo que al final la conciencia tiene que estar en todos y echarnos las culpas unos a otros no mola, porque además creo que es muy desmotivador que lo que digo, si eres joven y estás en tu casa, te estás perdiendo tus comienzos y tus nuevas experiencias y estás siendo responsable y encima todo el rato te echan la culpa a ti, es complicado, es complicado. Totalmente. Creo que igual que existen jóvenes que desgraciadamente tienen un ocio pues algo tóxico y no son responsables con su ocio,
existe la otra parte de jóvenes que sí que sois responsables, de que sí que tenéis un ocio sano y que sabéis en qué situación estamos y en qué momento. Claro, claro. Total. Danos algún consejo para estos jóvenes y estas jóvenes que nos están escuchando ahora mismo, que están dando sus primeros pasos en esto de la actuación, que a lo mejor ya han pasado como 5 castings y los 5 les han dicho que no. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Tiramos la toalla o que sigan intentando? No, no, que va, que va. Yo creo que, a ver, al final es una profesión complicada. Yo creo que además somos mucha gente. Entonces, los nos son súper normales, vamos, desde mi punto de vista. Así es que es lo más normal. Es más normal un no que un sí. Pero yo, mi consejo así en líneas generales que daría es que se nos olvide este mito que hay de que es un golpe de suerte y de que solo algunos lo consiguen y no sé qué, no sé cuántas, tal. Yo creo que eso es mentira y que hay que olvidarse porque solo te echa para atrás y te frustra. Y yo, mi consejo es pues que tener muchas ganas, mucha pasión y mucho trabajo, porque yo creo que al final es como es un no detrás de otro hasta que por fin llega el sí. Yo creo que si tú tienes ganas y de verdad es lo que quieres, pues a por ello ya está, y trabajo. Es que no, al final es algo que no llega solo, como todo en la vida. Hay que trabajar y pero yo creo que con esfuerzo y ganas se consigue todo. Sí. Además que, bueno, el mundo de la actuación y el mundo quizás de la escritura, que son así como los más comparables, creo que una de las claves es el ser constante. Sí. Manejar la frustración y saber que es una carrera a muy largo tiempo, ¿no? Sí, una carrera de fondo total. Bueno, pues ya estamos acabando nuestra entrevista con María y, bueno, le vamos a lanzar nuestra última pregunta, que es... una pregunta muy tonta, que yo sé que siempre la pensáis, que por qué pregunto a los jóvenes si tienen redes sociales, pero bueno, a mí me gusta tantear por qué redes sociales se mueve la gente. Bueno, María, ¿tienes redes sociales? Sí, sí, tengo Twitter e Instagram, pero Twitter no lo utilizo. Así que Instagram sí que lo utilizo bastante, sí. Uh-huh. Sí, normal, lo utilizo normal. Veo que todavía no has sucumbido al TikTok, ¿no? No me gusta mucho. Fíjate que en la cuarentena hice algún TikTok tonto con mi familia y eso, pero no me gusta, no me ha atrapado todavía. Bien, no creo bueno, que... pues hasta aquí nuestra entrevista con María Rivera. Desde el Departamento de Juventud le trasladamos nuestro máximo agradecimiento porque, bueno, ha sido una entrevista que hemos tenido nuestras cositas tecnológicas y que ha habido que repetir alguna que otra vez. Y bueno, desde aquí nuestro máximo agradecimiento por regalarnos su tiempo dentro de su apretada agenda. Y bueno, a los demás que nos estáis viendo y escuchando, ya sabéis que tenéis una cita con María Rivera y con el resto de sus compañeros del elenco de la obra de Golfa, que va a estar en el Teatro Galileo. Y que, bueno, que la cultura es segura, que está con todas las medidas, que no tengáis miedo a salir si no vivís en una zona básica de estas de salud restringida, porque, bueno, la cultura sigue, el mundo sigue, hay que vivir, así que ir al teatro, ir a los cines, porque, bueno, el mundo de la actuación lo necesita. Totalmente. Bueno, y hasta el próximo miércoles, ya sabéis que tendréis una cita más con la entrevista de En tu casa y en la mía. Muchas gracias, María. A vosotros. Adiós.